La última versión del software Bushers, o versión número 3, tiene funcionalidad integrada para diferentes tecnologías de fabricantes de tarjetas MIME como MStar, Realtek, MediaTek, Novatek, Panasonic, Nougat y Samsung. Entonces la herramienta nos permite trabajar sobre una gran cantidad de televisores LED en el diagnóstico y depuración de placas MIME con procesos como chequeo de memorias, prueba forzada del panel, manejo del firmware, chequeo del backlight, sonido, depuración y muchas más. Cuenta en la parte de arriba con tres regletas de opciones y en donde la primera corresponde a la selección del puerto de comunicación con la placa, el icono para conectar y desconectar el software, el botón para descargar el log del sistema, tres botones para el acceso a funciones de debug y un botón de configuración personalizado. En la segunda regleta, seleccionamos una de las diferentes tecnologías que se corresponden con cada una de las placas que vamos a revisar y en la tercera regleta se presentan, según la tecnología seleccionada, funciones adicionales de diagnóstico y debug. En el momento en que conectamos a un puerto USB la interfase serial, que puede ser un CP2102, un CH341A o incluso el famoso RT809 y sus series, el software Bushers detecta de manera automática el puerto disponible y este queda seleccionado. Así que el paso a seguir es simplemente realizar la conexión interna cliqueando en el icono de enchufar. Al hacerlo, veremos que este cambia a un icono de enchufado. En cualquier momento en el que deseemos desconectar, basta con volver a cliquear en este botón y el sistema nos preguntará si deseamos guardar en un archivo la información obtenida hasta el momento. El siguiente icono hacia la derecha es el que corresponde a la descarga del archivo seleccionado del log del sistema. Al picar sobre este icono, se nos abrirá una ventana de Windows para seleccionar el lugar donde deseemos guardar este archivo para su posterior consulta. Los tres botones siguientes son los Key Access, con los cuales podemos habilitar diferentes funciones de debug sobre la placa en la cual estemos trabajando. Recordemos que la palabra debug significa depuración, es decir, que tiene que ver con la edición del firmware cargado en la MIME. Es importante saber que en este momento tenemos la posibilidad de generar dos tipos de log del sistema. El primero es el que nos suministra la MIME al momento de energizar la placa y sin encenderla. Para acceder a esta función debemos pues haber conectado primero la interfaz a la placa y a la PC. Abrir la aplicación Bushers y picar después en el icono de conexión. Al energizar la MIME, se presentará en la consola un log básico que nos muestra a través de una serie de banderas las secciones del televisor que pueden estar ocasionando los diferentes tipos de problemas. Este log puede ser entonces presentado con diferentes colores o avisos de alerta o de proceso fallido en las líneas de texto indicando que algo particular sucede con este segmento del sistema. Pero es necesario aprender a interpretar la información recibida, puesto que cada tecnología tiene una presentación particular de su log. Ahora, al encender la MIME, se nos presenta un segundo log que nos muestra los eventos que suceden durante el arranque del sistema y que también contiene alertas, interrupciones, indicación de procesos fallidos, etc.,
además de los procesos que se ocasionan indirectamente al iniciar cualquiera de las acciones ordenadas desde los diferentes medios de comando, tales como el control remoto, el pad de control u otros comandos que se ingresan desde el software Bushers. Entonces, en el segundo log se nos muestra primeramente la inicialización o carga del bootloader. Después se carga a este la sección de users que contiene las configuraciones del sistema y las particulares del usuario. Por último, el kernel y el sistema operativo del televisor con sus diferentes aplicaciones particulares como YouTube, Netflix, etcétera, etcétera. Desde luego, en todos estos eventos se ve implicada la funcionalidad de todas las memorias eMMC, SPI, EEPROM, NAND Flash, etc. De manera que cualquier malfunción quedará evidenciada en este momento. El primer log lo podemos descargar utilizando cualquiera de las opciones de marca que seleccionemos en el software Bushers, pero el segundo log debe descargarse seleccionando exactamente el tipo de main que se encuentra en revisión. Por ejemplo, para el caso de MediaTek, que es un tipo de tarjeta que se encuentra muy frecuentemente en main integradas chinas, debemos pues seleccionar en esta barra la marca MediaTek, que al ser seleccionada generará dos pestañas adicionales en la tercera regleta de selecciones. Acá es importante aclarar la diferencia que existe entre el modo de consola y el modo de boot que nos ofrece el software Bushers. Son procedimientos diferentes que usamos de acuerdo a lo que sea necesario realizar en la placa main. Por ejemplo, en el modo consola podremos acceder a procesos de diagnóstico básicos con solamente cliquear en el botón correspondiente en la botonera de la parte de la derecha. Al hacer clic en cualquiera de estas funciones, el software genera internamente hacia la main los comandos necesarios sin que el usuario tenga que ocuparse de ello. Cuando estamos en el modo de consola, el software Bushers se interconecta con la main como usuario normal y con ciertas limitaciones de uso. Por esa razón, aparece en la consola el signo pesos después de la indicación del sistema operativo usado por la main, mientras que en el modo debug funciona conectado a la main como superusuario y con todos los privilegios de control sobre la placa. Así que ahora encontramos en la consola el signo numeral u otros que el sistema asigne según la placa y su tecnología. Ahora el usuario es quien genera los procesos y realiza los ajustes a los parámetros del firmware mediante los botones o comandos ingresados a la consola. Y es por esta razón que es necesario un conocimiento sólido del sistema para no generar desbordamientos y perder la funcionalidad de este. Entonces, para cada tecnología y proceso que requiera una depuración, existe un procedimiento particular que hay que respetar hasta el punto. El software Bushers incluye entonces estos key access en reemplazo de las teclas tradicionales para acceder al modo debug. Para esto, debemos pues cliquear en el botón dispuesto y encender la main dentro del periodo previsto de 10 segundos. Podemos disponer de más de un modo debug según la tecnología que estemos utilizando, y esta es la razón por la cual en MediaTek contamos con las dos pestañas mencionadas. Ahora, de acuerdo a los procesos que se necesite realizar en la placa main,
debemos primeramente decidir si vamos a trabajar en modo consola o en modo debug. Si vamos a trabajar en modo debug, entonces después de haber recibido el primer log, es el momento apropiado para cliquear en uno de los tres key access ubicados en la segunda regleta y después encender la placa. Este procedimiento hará que la placa main permita todos los cambios que generemos mediante el software, esto sin ninguna restricción, así que es mejor realizar los primeros intentos mediante el modo de consola que de alguna manera minimiza los riesgos. Antes de ingresar al modo de consola, podemos realizar directamente y fuera de este modo hasta 7 procesos diferentes y muy importantes que podemos encontrar en la parte superior de la botonera que corresponde a la pestaña DTV en la tecnología MediaTek, como el proceso de actualización de firmware, forzar la presentación del logo en la pantalla, realizar un test de memoria, la identificación del chipset y toda la información relacionada con la EMMC. Pero si deseamos trabajar dentro del modo consola y acceder a las siguientes funcionalidades, debemos cliquear en el botón correspondiente a modo consola y esperar que corra una temporización de unos 2 minutos mientras se carga internamente en la memoria el banco de comandos requeridos para todas estas funciones. Cuando termina este proceso hay que picar también en Habilitar línea de comandos. Si el proceso se realizó exitosamente, aparecerá en la consola la leyenda Open CLI Successful. Esto nos da entrada a un total de 19 funciones adicionales como la generación de 6 clases de patrones de tipo AGIN en el panel. Estos patrones nos ayudan a descartar problemas diversos del SOC, de la TECON o descartar otros problemas relacionados con la generación de la señal LVDS. Podemos ajustar por medio de la lógica la corriente del backlight, obtener la información de todos los paneles compatibles con la main para los casos en los cuales sea necesario realizar adaptaciones, consultar los códigos HDCP con el propósito de rescatar licencias inhabilitadas de aplicaciones como por ejemplo Netflix en los casos en los cuales se haya realizado alguna actualización. Podemos también realizar ajuste de resolución del panel en los casos en los cuales tengamos imagen pixelada, etcétera, etcétera.